Está preparada y empezó el combate. Aprovecha mañana hasta 60% de descuento. Rápidamente tomando la distancia, Yocasta Valle conecta con la izquierda, la derecha nuevamente. Ahora la media y en la corta distancia, que es donde ocupa Yocasta, y es como lo está haciendo. Así es, la derecha nuevamente, la izquierda. Izquierda nuevamente por parte de Yocasta Valle. El público, la derecha, la izquierda, manda la copa y se va. Aproveche mañana en Monje, más de 60% de descuento. Tu recarga dura y te da más, claro que sí, Lázaro. Mucho cuidado, Yocasta. Precisamente la japonesa, y está buscando la pelea. El gancho, la derecha arriba, potente, Yocasta, el gancho de derecha. Es Susana Hazuki, una boxeadora que va constantemente hacia adelante. Cuando ahora la conecta, Yocasta. Ahí la medida está nuevamente la izquierda. Por aquí se viene el tercer asalto de este combate. Aproveche mañana, 60% de... La japonesa ha venido más espillada, la otra vez venía más enconchada. En este tercer asalto también. Vaya la japonesa, la izquierda nuevamente. Yocasta, la derecha, Yocasta, la izquierda, Yocasta. La derecha por arriba, recibe una Yocasta, la derecha de Yocasta. Susana Hazuki. Vamos para el cuarto, habría que ver qué le dice la esquina de Yocasta. Aproveche mañana en Monje, más de 60. Y al guía en todo momento no ha revivido el combate. Buena estrategia de este combate que le permite aquí frente a su público nuevo. La parte de la cara, el rostro, y hay que contar también que... Quinto asalto de los 10 pactados. Aproveche mañana a... Y se le hace más difícil la derecha, la izquierda. Recibe buena izquierda ahora Yocasta Valle. Gracias, comodora. Susana Hazuki, que bien merecida que tiene esta. Hay que tener cuidado, Armando, con un cabezazo por la forma en la que están peleando. Así es, la derecha, la izquierda, trabaja con una mundial costarricense que va a tener que acelerar el paso. El sexto asalto aprovecha. Conectar en ocasiones Yocasta, la derecha, la izquierda, ahora falla, la derecha, el gancho a la mano. La está lanzando más a los planos bajos. Así es, está lanzando más con una excelente preparación hasta el momento en el sexto asalto. Pelea pactado de trabajar uno o dos golpes abajo, la derecha por arriba. Lázaro, aproveche mañana hasta 60% de descuento. En el séptimo asalto, pelea 105 libras, título mundial, la derecha sencillamente desde que descifró el cambio. Con el comentario claro, llévate tu celular nuevo con cero colores de prima. Claro, es el asalto. Se viene el octavo asalto, aproveche mañana en Monje hasta 60%. Yocasta está aprovechando este momento. Claro que sí, Lázaro. Y dicen que hay boxeadores que se roban los asaltos por Costa Rica y lo está haciendo para ello el público, la victoria. Break, la voz de Rompan en inglés, recordando el reglamento para Yocasta Valle en la tarjeta extraoficial de los jueces del público. Yocasta Valle que se pare fuerte, que haga el volado y cruzados, eso es lo que le indican. Yocasta Valle ha dado una excelente demostración hasta el momento. Trabajando Yocasta Valle. Ahora es tratar de boxear un poco más a la japonesa, pegar, irse hacia afuera, conectar y tratar. Aquí vuela la japonesa. Así es, tiene que trabajar más. Ahí está por ahí. Tiene que más trabajar por ahí. Ganándose todos los puntos que puede, aderezando la campeona, transpirando, respirando, sudando, el esfuerzo grandioso para defender baja, para impedir que la japonesa, que tiene una excelente preparación y una buena... Esta parece tener hecha la tarea, Armando, pero no puede confiarse, no puede confiarse. Por parte de Yocasta Valle, nuevamente buscando ahora arriba, a la derecha, a la izquierda, responde la el agarre, la separa, viene hacia adelante la japonesa, la recibe a la izquierda, lanzándolo, todos ambas pugilistas por la victoria, por el cinturón, y se acaba el combate, se acaba. Público presente, no cabe la menor duda de quién es.